Bueno, y esa pregunta creo que es obligada. ¿Por qué Goblins? ¿Por qué Goblins? Mira, por Goblins yo creo que fue un poco influencia por un juego de rol, bueno, por Pathfinder, que era la competencia de Dungeons and Dragons, pero el que sepa el tema seguro que sabe de qué va esto. Y estos tenían un juego, un manual, que era como una aventura o campaña, que era We Are Goblins. Entonces te ponían en la piel, daban la vuelta a la historia y tú eras un goblin. No me leí muy bien la historia, o sea, realmente no llegué a jugarla. Era como una cosa que yo veía en las estanterías y pensaba, oye, pues la idea de jugar un goblin y de estar en el otro lado puede molar. Yo creo que eso, sin yo darme cuenta, ya me hizo un poco de. Me metió la idea sin yo quererlo. Y llegó ese día de que te digo que estaba probando conversaciones y cambié por de rebote, porque no lo hice conscientemente. Cambié esos mafiosos por dos goblins. Un líder goblin y su súbdito, ¿no? Su esbirro. Y de ahí sale el clan Inmisericorde, por una cosa tan absurda y tan chorra. O sea, no me puse a pensar, ¿qué voy a escribir? Es que yo, o sea, te lo digo en serio, es que empecé a escribir esa novela porque estaba intentando aprender a escribir novelas. Jamás en mi vida yo pensaba que eso lo iba a publicar. Yo pensaba que estaba aprendiendo, pero como que fue cogiendo forma y a la vez yo estaba muy a tope con la página de Dados y Mazmorras. Poco a poco iba cogiendo más audiencia, cada vez notaba que más gente me leía cada día. Y llegó un punto en el que me di cuenta de que cuando yo publicase esa novela, había gente que se la iba a leer, cosa que yo no pensaba. Y mucho menos, o sea, lo último que yo pensaba era que esa novela iba a salir del círculo de mis amigos y yo. Pero claro, conforme fue avanzando la novela y me di cuenta de que había mucha gente esperando a que la acabase para comprarla, dije, pues coño, habrá que hacerlo bien. Tocó revisar, tuve consejos muy buenos de un amigo escritor, que es Antonio López Sousa. Las lágrimas de llanto, no sé si te sonará. Pues este hombre, recuerdo haberle pasado un relato y decirme, hostia, el tema de los guiones creo que no va así, mira, te paso esta información para que veas cómo funciona. Y gracias a estos consejos, estás ir revisando y al final salió una cosa con mucha falta de ortografía, porque la revisión fue fatal, ya te lo digo, porque luego he visto primeras ediciones que son terribles, culpa mía, totalmente, lo acepto. Pero que quedó bastante curiosa. Y para los no profesionales o para los que no tengan una vista de águila o sea un conocimiento brutal de ortografía, pues era pasable.